Hello, 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 good evening, good evening, can you hear me? Buenas noches, me pueden escuchar. Sí, teacher, buenas noches. Nice, welcome, thank you for uh, being on time. Nice Muy to bien, see bien. you Estamos. one more time, thank you. Eh, bien, espero que todos se hayan conectado el día de ayer. Y si hay alguien que no se conectó por ABC motivo, en el chat les voy a compartir eh, mi nombre una vez más, por si hubiese alguien que diga, "Y ella quién es, verdad? Yo no vine ayer." Ahí dejo mi nombre, ya estoy en el grupo de WhatsApp. Y vamos a dar inicio, que hay ¿okay? gracias a los que han colocado nombre completo en la plataforma. Recuerde que esa fue la indicación el día de ayer. Dos nombres, dos apellidos al momento de ingresar a la aplicación de Zoom. Eso es importante. De momento, eh, nada más hay eh, una persona que no ha colocado. Bien, creo que dos. Eric Herrera. Eh, tengo por acá Verónica Pleites. Recuerde que debe de cambiar y colocar dos nombres. Gracias, Francisco. Ahí está. Nice. Uh, thank you for your cameras as well. Eh, recuerde que ayer dijimos que cada sesión es con cámara. Tal vez ayer usted dijo, uy, yo no voy a poner la cámara porque ayer no me había peinado. Ya hoy que ya dijeron, hoy sí, hoy ya estoy listo. O si sea, es que veo ahí varios que ya están con su cámara encendida, eso es bueno. Bienvenidos. Eh, gracias por, por conectarse. Antes que se me olvide, voy a mencionar. Eh, algunos preguntaban, bueno, ¿y, y va a haber clases? Si las clases el señor presidente las ha suspendido y nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Verdad? Eh, recuerde que nosotros somos una modalidad distinta. Eh, somos una modalidad... Virtual quiere decir que usted no necesita ir a un lugar para recibir su clase, ya que no hay clases presenciales de ningún tipo. Entonces, en el caso de nosotros, somos academia y somos virtual. Se supone que usted está en, en su casa, seguro, espero, a que no esté en otro lugar. Entonces, eh, por eso nosotros sí tenemos clase, porque nosotros estamos. Estamos en nuestra casita o en nuestro trabajo, y eh, algo que sí los de inglés corporativo nos dijeron el día de ahora es que eh, se comprende, porque alguien me va a decir: Mire, yo estoy en mi casa, pero aquí casi que me lleva el, el, el huracán, ¿verdad? Estoy aquí amarrado porque si no el viento me lleva. O alguien me va a decir, mire, pero es que aquí se va la luz a cada rato porque está lloviendo fuerte. O me va a decir, mire, yo no le escucho porque aquí está cayendo una gran tormenta y se oye como que el techo ya me va a caer encima. Entonces, se comprende todo lo que pueda estar pasando y hasta cierto punto eh, hay cierta flexibilidad. Más sin embargo... El día de ayer quedó claro que usted necesita obtener un 80% de conexión en estas sesiones. Es decir, que usted solo puede faltar un día, porque si usted falta dos días, no va a llegar al 80%. Entonces, eh, aunque sabemos que estamos ante esta situación climática, ¿verdad? Yo les agradezco y les pido siempre que nos conectemos. Disculpen. Ok, les decía, yo eh, les agradezco y espero su conectividad siempre. Ahora, aprovecho el comercial, el momento, para decirles que yo entiendo. Alguien me va a decir: Mire, yo aquí estoy en lo oscuro porque mire, no hay luz. Y allá en la oscurana le vamos a ver los ojitos, ¿verdad? Entonces, eso se va a comprender. Y a mí me puede pasar, se va la luz, pero ahora que usted ha tomado la decisión de. Aprender un nuevo idioma y ha querido venir acá a hacer este esfuerzo que no es fácil, pero se valora y es muy importante que usted haga el esfuerzo de aprender. Eh, mentalícese. Yo tengo que estar conectado sí o sí en esa clase porque yo tengo que tener el 80% al final. Y si yo sé que donde yo vivo todos los días se va la luz, usted tiene que proyectarse. Usted tiene que. Eh, tener un plan A, plan B, plan C, de hasta llegar a la Z, a modo de que usted, no matter what, usted tiene que estar connected, right? So, ¿por qué le digo esto? Porque tal vez usted me va a decir, me va a decir, ah, mire, yo estoy en la computadora, pero se fue el internet, se fue la luz, pero yo he activado, aunque sea dos coritas ahí de, de datos en mi teléfono, por cualquier cosa. Se me va la computadora, y yo me conecto desde el teléfono, pero yo no pierdo mi asistencia. Yo no pierdo minutos de conectividad. Entonces, eh, tengan a la mano el link, ya todos saben que es el mismo, téngalo ahí en un teléfono, si su teléfono falla, tenga el del esposo, el de su hijo, el de su amigo, el del vecino, el del enemigo, el de quien sea, pero usted tiene que estar conectado a como de lugar. Le ponga a cargar el teléfono. Yo, por ejemplo, estoy en una computadora. Pero si mi computadora falla, yo tengo el, el link a un clic en el teléfono, a la mano, no es como, ¿y a dónde está el link? ¿Verdad? Porque se acaba la clase y yo buscando el link. Entonces, tenga eso a la mano en otro teléfono. Si yo tengo otra computadora acá a la par, por si me falla esta, me paso a la otra, me paso al teléfono, es decir, plan A, plan B, plan C, hasta que a modo de que yo tengo que estar aquí, sí o sí. Ok, entonces es una recomendación, ¿verdad? Que usted piense, o sea, esto va para largo. Usted se ha metido en este rollo y esto va para largo. Proyecte ese años acá, ¿verdad? cursando estos módulos, entonces usted tiene que tener la comodidad y todo lo que usted necesita, ¿verdad? Eh, cuando usted pueda hágase de unos audífonos, unos headsets, unos auriculares que le permitan escuchar bonito para que usted esté cómodo y no esté ahí con teniendo el micrófono con la mano. O sea, esas son cosas que usted poco a poco va a ir haciendo. Pero ahora que usted se ha metido a estudiante virtual, pues tiene que Proyectarse, ¿verdad? En lo que usted necesita. Acomodar ahí una su mesita, una su sillita bonita en un lugar en la casa, porque usted todos los días va a estar acá conmigo. Entonces, esa es una pequeña recomendación, ¿verdad? Y eh, si alguien tiene el problema de que se le va la electricidad, se le corte el inter, yo comprendo, ¿ok? Y recuerde que por eso la asistencia se pasa en dos ocasiones. Bien, algo que no les mencioné el día de ayer de la plataforma es que eh, ya lo voy a proyectar, pero igual, cuando usted necesite ayuda, eh, la plataforma tiene números. Ahí va como 1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 2.8, 3.4, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando usted... Cuando usted necesite ayuda, no me diga, eh, mire, maestra, ayúdeme ahí en un ejercicio de la plataforma, que no sé cómo escribir, no me sale bueno. Eh, uno de los ejercicios son un montón. No, yo no puedo adivinar en cuál de todos es. Entonces, y si usted me dice, hay en uno de esos de ahí de la plataforma, pero ¿cuál? La forma de identificarlos es por número. Usted me escribe un mensajito. Eh, me puede poner buenos días, buenas noches, bueno, tía, buena noche, buena, lo que sea. Eh, soy fulanito del grupo tal de tal hora y tengo problemas en el ejercicio 2.4. Yo inmediatamente identifico cuál es el, el ejercicio cuál es el grupo, porque no tengo solo este grupo, tengo otros grupos. Y si usted solo me dice, ay, es que yo soy del grupo de, de los de inglés corporativo, pero cuál si son más de 100 los que tengo. Entonces, usted póngame su nombre, póngame de qué grupo es, de qué horario es usted y de qué número de ejercicio usted tiene la duda para yo rápidamente. Ingresar a mi plataforma, buscar ese número de ejercicio y poderle asistir. Porque si usted me dice, mire, ayúdeme con un ejercicio de la plataforma, pero ¿cuál? Hay uno de esos que están ahí, pero ¿cuál, verdad? Entonces, para yo poderle brindar la asistencia, mándeme usted la información detallada y yo con mucho gusto le voy a responder. Igual, en este momento, no sé si será alguien de este grupo, me está llamando, 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 llamando. Recuerden el día de ayer yo les dije que yo tengo clase a las 7, tengo clase a las 8, tengo clase con ustedes a las 9. Yo no respondo llamadas. Usted puede decir, ay, esta maestra nunca contesta, estoy trabajando con otro grupo por tal motivo yo a esa hora yo no le voy a responder. Y aquí te estoy recibiendo llamadas de un número que no, no conozco, pueda que sea algún estudiante que no puede entrar a la plataforma, etc. Entonces, les hago ver esto para que usted no diga, ay, qué creída, no me contestó. No, no es eso. Yo me deja usted un mensajito y cuando yo termine mis sesiones, yo con mucho gusto le voy a responder. Siempre le voy a contestar, aunque... Eh, tengo que terminar las, las sesiones ok eso para que usted sepa y no vaya a pensar de que de que no le quiero responder. A veces ingreso para ver el grupo de la clase y ya me han dicho, ah, pero es que usted ahí está en línea y no me contesta, ¿verdad? Bien bien ahí, bien tóxico, ¿verdad? Right? Entonces, no, tranquilo que en su momento yo le voy a responder, no se me vaya a esponjar porque me ve en línea y no le contesto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no, no vamos a, vamos a tener un poquito de paciencia. Bien, uh, let's start, ok? Es segundo día. Para los que vinieron el día de ayer, escucharon toda la información. Si alguien no vino, recuerde que a su correo le han enviado un link que se llama playlist. Todas las sesiones están siendo grabadas. Si usted no vino el día de ayer, por favor vaya a su playlist y vea la grabación. Del día de ayer para que no le digan, no le cuenten y no le cuenten mal, ¿verdad? De lo que se habló y lo que se dijo el primer día. ¿Ok? Vean ese video para que usted se entere de toda la información general que fue mencionada el día de ayer, porque no puedo volver a repetirlo todo. ¿Ok? Ahora vamos a dar inicio ya de lleno, ¿eh? eh trabajando, ¿ok? So, eh, se dijo el día de ayer que se va a pasar asistencia en dos ocasiones, al inicio y al final de la clase. En este momento voy a proceder a pasar lista, ¿ok? Voy a mencionar nada más los primeros nombres, ¿no? Ya no voy a mencionar el apellido por cuestión de tiempo, ¿ok? Cuando usted escuche su nombre, por favor, me indica, usted me puede decir present. No me diga presente, me va a decir present. Ok, me puede decir present, me puede decir I'm here. Aquí estoy. I'm here. O me puede decir it's me. Soy yo. Como yo estoy diciendo el nombre, usted me dice, it's me, ok? Algo a modo de que me dé la señal de vida que usted está en esta. Videoconferencia, ¿ok? Gracias por la cámara para los que lo tienen activo. Por ahí hay un par que no tienen cámara. Activemos nuestra cámara, por favor. Esa es una de las indicaciones también que se dio el día de ayer. Bien, um, Agustín Alexander solo tiene dos nombres. Debe de tener eh, dos apellidos también agregados en su plataforma de Zoom. Esto también fue una indicación que se dio el día de ayer. Bien, vamos a mencionar los nombres. Usted me dice present, it's me, I'm here, como usted quiera, a modo que me dé una señal de vida. So, Agustín Alexander. Agustín Alexander, ¿no está? Ok. Uh, Aida Marisol. Present. Thank you. Beatriz del Rosario. Beatriz del Rosario. No está. Um, Brenda Adriana. Present. Thank you. Celia Verónica. Present. Nice. Claudia Beatriz. Present. Nice. Um, then we have uh, Claudia Rosalind. Claudia Roselin no está. Um, Daniela Gloribel. Present. Nice. Edwin Ernesto. Present. Thank you. Elisa Arely. It's me. Nice. Uh, Eric Daniel. To me. Nice. Uh, Flor Elizabeth. Flor Elizabeth no está. E Francisco Javier. Present. Nice. Gabriela Areli. I'm sorry, Gabriela Areli. No está, Gabriela Areli. E Gabriela Elizabeth. Gabriela Elizabeth, no está. My goodness. Gedeon uh, Isaac, I'm here. Perfect. Irving Roberto, Irving Roberto, no está. Irving Roberto, uh, Jacqueline Aide, present, right? Present, nice. Uh, Present. Nice. Jennifer Raquel. I'm here. Thank you. Um, Jorge Antonio. Jorge Antonio no está. José Edgardo. Present teacher. Thank you. Um, José Roberto. Present. Nice. Josué David. Josué David. No está Josué David. Eh, Juan Carlos. Present. Nice. Thank you, Juan Carlos. Welcome. Eh, Carla Liliana. Present. Nice. Hola. Um, Sorry que entré algo tarde. <laughs> nice. Ok. So, ya eh, mencioné a todos. Si alguien. No, yo voy no no había entrado eh, al final siempre voy a validar la asistencia no se preocupe recuerde el día de ayer dijimos si no responde al inicio pero responde al final igual usted va a tener asistencia okay usted tiene dos dos oportunidades para tomar su asistencia ya sea al inicio o al final así es que los que entraron después no se preocupen yo valido la asistencia antes que nos retiremos okay nice uh, welcome Um, nice to see your cameras on. Carla Liliana, Juan Carlos, no lo veo. Agustín Alexander, no lo veo. Por favor, activemos nuestra cámara. Recuerde que es importante que eh, la cámara esté encendida en todo momento. Bien, um, let's start, okay? Let's start. No olvide mantenerse en silencio eh, para evitar interferencia, ok? Eh, vamos a. Let me uh, share the screen really quick right here. And uh, we are going to start, okay? So let me know if you can see the screen. Me indican, por favor, si logran ver la pantalla. Sí. Okay, perfect, nice. Algunos um, me están escribiendo acá. Nice, thank you. Ahí los que me han escrito de audio, al final vamos a validar, ¿ok? No se preocupen. Eh, let's start, let's start. So, recuerden que eh, les mencioné, eh, permítame que eso no sé por qué me sale. Ah, ok, aquí está. So, les mencioné lo del manual, espero que todos eh, lo hayan descargado. Espero que todos estén en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Uh, si alguien hasta este momento no está en el grupo de WhatsApp, por favor me indica ahora o oh, calle para siempre, ¿verdad? Asumimos que eh, sí está en el grupo de WhatsApp. Todos estamos en el grupo, ¿correcto? Bien. Ahora. Yo no estoy en el grupo, teacher. Juan Carlos Sorellana, déjeme por favor le, le busco el, el link del grupo. En este instante se lo voy a compartir acá en el, en el chat. Dame un segundo, vamos a ver link de grupo de WhatsApp. Somos principiante uno. Bien, en este momento coloco en el chat de esta reunión el link de Zoom y um, por favor ingrese ingrese al grupo. Si alguien no está, esa es la única forma de incorporarse al grupo por medio de ese enlace de ese link. Ahora bien. Eh, pregunto, el día de ayer pregunté si usted tiene acceso a la plataforma, ¿ok? Algunos tal vez no habían intentado, no habían probado. Eh, por favor, um, me indica si alguien tuvo algún problema, alguien no ha logrado ingresar. Me indica, por favor, de lo contrario, yo asumo que todos tenemos acceso a la plataforma de inglés corporativo. ¿Alguien tuvo problema? No. Sí, teacher, yo sí. Claudia me Beatriz, dígame. Sí. A mí sí me costó ingresar, pero pude estar por la tarde. Ok. Pero lo importante es que ya, un ya poquito, ingresó. Sí, ok. avance una sesión nada más. Ok, gracias, muy bien, gracias Claudia, entonces acá mi modo le va a tocar eh, meterle un poquito de turbo el día de hoy, recuerde que el día de ayer dijimos claramente que la sección 1 y la sección 2 debe de estar completa para el jueves a la medianoche, a más tardar este próximo jueves, es decir que no deje la plataforma, ay, allá. Al final lo voy a hacer porque no es la forma correcta. Los de inglés corporativo le van a llamar, le van a escribir y le van a decir por qué no ha trabajado si usted no va al día. Usted se ha comprometido que va a trabajar estas secciones dentro de la plataforma como único requisito, aparte de la asistencia, para ser promovido. Al siguiente módulo. Ya dijimos, acá no hay exámenes, no hay pruebas, no hay exposiciones, no hay algo que yo lo voy a evaluar a usted. Usted se va a evaluar solito. Entonces, por favor, trabaje en la plataforma, ¿ok? Eh, acá está la plataforma. No sé si, si logran ver, raya right? Acá la, la pantalla. Usted tiene que tener principiante módulo 1. Usted le da acá. Me da Resume porque yo ya había ingresado y acá usted ingresa a las cinco secciones que usted debe de trabajar. Sección 1 y Sección 2 debe de estar completa para el jueves a la medianoche, ¿ok? Entonces, si usted se fija, este es el número que yo le acabo de, de explicar. Usted me dice, mire, es que fíjese que yo eh, no hay qué poner aquí, entonces ¿Cuál ejercicio es? Ah, es el 1.7. Inmediatamente yo vengo, ingreso y busco. Ah, en el 1.7, mire, la parte 3 es la que yo no, no sé. Así es como usted me va a indicar. No me vaya a decir, ay, ayúdeme con uno de esos ejercicios. Uno de los que están allí, pero ¿cuál? ¿Verdad? Usted debe de ser bien específico. Entonces, la sección 1 y la sección 2 son las dos secciones que deben de estar completas para el día jueves. Mire, usted va a ingresar acá, le da clic acá donde dice It's nice to meet you y ahí empieza la 1. Automáticamente la plataforma cuando usted termine el 1 lo va a llevar al 2 y así sucesivamente. No le tenga miedo a la plataforma, usted puede darle clic a las opciones. Acá hay una parte de progreso. En mi caso me aparece distinto, pero usted... Al darle clic acá en el progreso, usted va a poder ver el porcentaje que usted lleva. Acá le va a ir diciendo. Entonces, aquí mismo, usted va a saber cuando llegue al 80%, que mire, acá dice, past. Usted llega al 80%, usted ya pasó. Usted no llega al 80%, usted no va a pasar. En esta parte de acá está el manual. Usted lo, le da clic, lo descarga si usted quiere, lo imprime si usted quiere. No lo quiere descargar, no lo quiere imprimir, no importa. Aquí usted lo va a tener. En el caso mío, yo ya lo tengo por acá descargado para más facilidad. Bien, estamos bien hasta este momento. Teacher. Question. Go ahead, José Edgar. Yes. Eh, eh, si en algún caso pudiéramos hacer la sección 3, se puede. Sí, muy buena pregunta. Usted dice, yo ya terminé la 1 y la 2, o sea, quiero ir avanzando. Está bien. Ahora, no le digo, mire, mañana llegue al final quiz. Tampoco, ¿verdad? Porque la idea es que la clase se va llevando en base a la plataforma. Es decir, que nosotros debemos de cubrir la sección 1 y 2. Entonces, eh, hasta cierto punto, pues la, la sesión que tenemos de lunes a jueves es para que usted aclare lo que usted está haciendo en la plataforma. Entonces, si usted va como allá ah, yo no, ya lo hice todo. Allá ah, ni ya ni sé ni me voy a conectar, ya terminé todo. No, ¿verdad? Entonces, sí puede ir adelantando, pero tampoco no se vaya al extremo, ¿verdad? Pero sí usted puede iniciar la tres despacito para que al final pues no no le toque estar este corriendo ahí con todos los ejercicios, ¿ok? Nice. Uh, okay. Let's start. Thank you, José Edgar. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos todos en la misma página? Creería que sí. Now, let me ask you, ¿ok? Alguien me va a decir, mire, dijo usted que nos íbamos a presentar y no nos hemos presentado, ¿ok? Eh, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Eh, no lo vamos a hacer pero mire usted ve ahí a sus compañeros porque todos los que estamos acá son los que vamos a estar compartiendo esta noche de, de velos aquí porque este es de velo verdad este es un, un sacrificio que estamos haciendo eh, eh, pero mi modo verdad así así lo hemos decidido voluntariamente entonces ve a los compañeros y Usted poco a poco va a ir interactuando A partir de ahora vamos a empezar a hacer Algunos ejercicios Y a usar el idioma Porque usted ha venido aquí a aprender inglés No a aprender español Entonces tenemos que hablar en inglés y Usted me va a decir ¿y ¿Cómo vamos a hacer? Allá va a ver cómo vamos a hacer Ok So uh, let's start Let's start ok So what day it's today Ahí les voy a dejar en el chat una preguntita, si yo le digo, por ejemplo, um, vamos a ver, vamos a escoger voluntariamente, voluntar, dedocráticamente, Jennifer Raquel Ayala, si yo le pregunto a usted, what day is today, ¿cómo me podría responder usted, Jennifer Raquel? Mm, today is Tuesday and July 5, 2022. Ok. Very nice. Okay, so si yo le digo what day is today le estoy preguntando qué día es hoy, ¿okay? Usted me va a responder today is Tuesday, ¿okay? Mañana le voy a preguntar a otra persona what day is today y mañana usted me va a decir today is Wednesday. Y el jueves le voy a preguntar a otra persona al inicio de la clase y la persona me va a responder today is Thursday. Okay, Alguien puede decir, ay, sí, yo ya me puedo los días de la semana, pero pueda que uno de los compañeros diga, no, yo no me puedo ni los días de la semana. Recuérdese que vamos a iniciar desde cero. Por eso somos un grupo de principiante uno, porque acá se inicia desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, today is Tuesday. Hasta ahí está bien, ¿ok? Uh, mañana me va a decir: Today is Wednesday. El jueves me va a decir: Today is Thursday. Y hasta ahí llegamos porque viernes no hay clase, pero es Friday, Saturday, Sunday. Ok. Ahora vamos a ver. Si yo le pregunto a. Vamos a ver. Si yo le pregunto a Gedeon. Gedeon Isaac. ¿Me puede escuchar? Si yo le pregunto a Gedeon: What's a today date? What's today date, ¿cómo me podría um, responder esa pregunta a usted, Gedeon? Se la voy a colocar en el chat, recuerde el día de ayer dijimos que vaya haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Que tenga un cuadernito o algo ahí para anotar, porque esa pregunta se la voy a hacer a alguien más el día de mañana, ¿ok? What's a today date, Gedeon, ¿cómo me podría contestar usted esa pregunta? Buenas noches, good night teacher, go ahead, I don't, I don't know to, to ask ok, no problem, you don't know, you don't know, no problem, no problem, ok, so, algo también que les quería mencionar, eh, cuando ingresamos a la reunión, algunos me, me dicen good night, Okay, la forma correcta cuando entramos a la reunión a las nueve de la noche, usted me va a decir good evening good evening teacher, good evening classmates, los compañeros good evening, ok esa es la forma correcta cuando ya la reunión termina a las diez de la noche, usted me va a decir good night bye, good night, good night ya no me diga buenas noches me va a decir good night Ok, cuando ingrese ya no me va a decir hola maestra, me va a decir good evening teacher, ok, good evening classmates, buenas noches compañeros, ok, así me va a saludar a partir de mañana, ok, good evening al inicio, good night al final, ok, y alguien me va a decir mire qué good evening, en español nosotros solo tenemos Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero en inglés tenemos good morning, good afternoon, good evening, and good night. Usted va a decir good morning desde que se levanta hasta las 12 del mediodía. Usted va a decir good afternoon desde las 12 hasta como las 4, 5 de la tarde, cuando ya empieza a oscurecer, a caer la noche. De las 5 en adelante, usted me va a decir good evening. Ok, good evening. Y cuando usted se despide de alguien y ya es noche, usted está, ya está en pijamado, que ya va a dormirse, en ese momento usted va a decir good night. Quiere decir que cuando venimos a la reunión no podemos decir good night porque vamos apenas a empezar la clase. No nos estamos despidiendo, apenas nos estamos saludando que estamos iniciando. Pero cuando ya no vamos, sí vamos a decir good night porque yo ya no lo voy a volver a ver hasta mañana. Entonces usted, lo más lógico que va a hacer algo tal vez en, ahí en la casa y se va a dormir. Ya no lo va a ver al compañero. Entonces ahí sí, yo ya le puedo decir good night. ¿Está clara esa parte? Sí, yes, teacher. Nice. Entonces, ¿cómo me van a decir mañana al entrar? Good evening. Good evening, classmates. Good evening. Salude a los compañeros. Good evening, teacher. Good evening, classmates. Cuando ya nos vamos a las 10, usted me va a decir Good night, teacher. Good night, uh, classmates. Bye bye. See you tomorrow. Ok, así. Ya no vamos a decir buenas noches, ¿ok? Bien, volvemos a la pregunta que tenemos acá en el chat. What's a today date? Cuando yo le digo a usted, what's a today date? Vamos a ver, Francisco Javier, ¿cómo me podría responder usted esa pregunta? Eh, ahí sí estoy nulo, profe. Estoy nulo. Ok, no problem. Don't worry. preocupes, okay? vamos a ver, le vamos a preguntar a, vamos a ver, a José Edgardo, José Edgardo, creo que usted quiere responder. Ajá. Eh, corríjame si me equivoco, No sería 5 de Julie. Ajá, ok, por ahí va la cuestión, ok, cuando yo le digo, what's a today date, yo le estoy preguntando qué fecha es hoy. Ponga atención porque mañana le voy a volver a preguntar y no sé a quién le voy a preguntar. Y mañana me tiene que decir la fecha de mañana. Ok. So, okay. la forma correcta, ahí se la dejo en el chat, la forma correcta de dar la respuesta sería: Today is Tuesday, July 5th, 2022. Me tiene que decir el día, el mes, la fecha y el año. Ok. Como que yo le pregunte en español y qué fecha es hoy. Ah, hoy es martes 5 de julio del 2022. ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces, así usted me va a dar la respuesta. Today is Tuesday, July 5th. Alguien me va a decir, mire, ¿por qué eso de 5th? Que no es 5. 1, 2, 3, 4, 5. En inglés, para las fechas, se usan los ordinal numbers. Eso es otra explicación para otro día. Pero. No se dice cinco, se dice fifth. Y más adelante, en otro momento, yo le voy a explicar por qué. Ahorita, lo que, que usted tiene que aprender es que yo cuando le pregunte what's a today day, le estoy preguntando qué fecha es hoy. Y usted me tiene que decir el día, el mes, la fecha y el año. ¿Ok? El año, usted me va a decir, me puede decir de dos formas. 2022 or 2022. 2022 o 2022, 2022 o 2022. Las dos son correctas. ¿Ok? Bien, ¿estamos bien con esas dos preguntitas? Yes, ok, yes, nice. Mañana le vamos a preguntar a alguien, ¿ok? Así que venga abusado con esas dos preguntitas porque mañana le vamos a preguntar. ¿Ok? Now, Uh, let's continue, okay? Let's continue. Look at the screen right here. We have the section number one, okay? The section number one. It's called "It's nice to meet you," okay? "It's nice to meet you." O oh, es un gusto conocerte, okay? Es un gusto conocerte. Eso quiere decir, así se llama la unidad. "It's nice to meet you." El día de ayer dijimos que usted va a tener un cuaderno, una libreta un lugar donde anotar, hacer anotaciones, toda palabra que usted vea y usted diga, eso yo nunca lo había visto, esa palabra no sé qué significa, esa palabra yo no sé qué es, por favor, tome nota, uh, y escriba la palabra y si tiene la oportunidad, me pregunta, mire, ¿y eso qué es? Porque yo no sé y lo vemos, pero si no hay tiempo, usted puede descargar una aplicación de un diccionario virtual, buscar la palabra, ver ejemplo, ver la pronunciación, a modo de ir aprendiendo nuevo vocabulario. Ya no usted ya no puede decir, ah, es que pollito chicken, eh, repollo rechicken. No, verdad, eso ya es de allá cuando usted iba al bachillerato, que usted de milagro decía mesa y puerta y palabritas, así usted tiene que ir incorporando más palabras a su eh, vocabulario en inglés, obviamente, ¿ok? Entonces, cada palabra que usted vea y usted diga eso, yo no sé qué es, por favor, tome nota y la busca, ¿ok? It's nice to meet you. We have a conversation right here and the conversation is called um, Jennifer Miller. Así se llama la conversación, I'm Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. Miller es el apellido de Jennifer. Estos libros son americanos, ¿ok? Los nombres, aquí no va a decir Chepito, Juanito, Marillita, aquí los nombres van a ser Michael, Justin, Steven, uh, Jennifer, Katy, porque el libro es de Estados Unidos. Entonces, aquí no, no, no espere ver usted. Eh, Nombre del Salvador y de San Miguel. Mire, aquí está un ejemplo. Aquí no va a ver usted ahí a don Tangamandacio, ¿verdad? Eso es aquí en El Salvador. Allá usted va a ver todo lo que vamos a ver en este libro. Es basado en cultura norteamericana, ¿ok? So, I'm Jennifer Miller. We have an, a small conversation right here. This is the first time, so I'm going to read the conversation one time, very slow. And then you are going to read it, okay? Yo la voy a leer una vez bien despacito para que usted escuche. Después uno de ustedes la van a leer también, okay? Este mi niño es un poco escandaloso. Bien, voy a leer una vez nada más, okay? Please, your attention right here. This is a conversation between... Uh, Michael and Jennifer, right? So it says, Hi, my name is Michael Ota. Then Jennifer says, I'm Jennifer Miller. And then Michael says, It's nice to meet you, Jennifer. And Jennifer says, Nice to meet you too. And then Michael says, I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. So ahí está la conversación. Ok. So no sé si gustarían que la lea una vez más. Oh, suficiente. Ya, se le, ya la puede leer usted o quiere volverla a escuchar. No tenga pena ni me tenga miedo ni que yo no le voy a pegar. Ya le dije. Siéntese en confianza y dígale, mire. Léala, si ya no me acuerdo cómo dijo esa palabra, léala otra vez. Ya le dije, usted tiene que estar tranquilo, relajado, nada de estresado ni preocupado. Ajá, ¿estamos bien o la volvemos a leer? Quizás una vez más, teacher. Una vez más, vaya, vamos a leerla una vez más. Ahora ya no voy a leer los nombres, acá es, solo voy a leer lo que ellos dicen. Dice, hi. My name is Michael Ota. Esto es el apellido de Michael, ¿ok? No es una palabra en inglés. Ota es el apellido de él, ¿ok? Luego dice, I'm, I'm Jennifer Miller. Luego dice, It's nice to meet you, Jennifer. Y luego responde, Nice to meet you too. Luego dice, I'm sorry. Was your last night again? Again, again, again. It's Miller. It's Miller. Ok. So ahí está la, la conversación. Vamos a ver. ¿Habrá alguna palabra que usted diga? Mire, eso yo no entiendo. Esa palabra no sé qué es. Levante su mano virtualmente y con mucho gusto le damos la palabra. Francisco Javier, go ahead. Eh, teacher, la palabra uh, again en eh, la pronunciación. Eh, no sé si es correcto, así como como, como lo acabo de pronunciar. Eh, again, con, con, como con E o, o de otra forma, que ahí la escuché un poquito, no la escuché bien. Tal vez me clara esa palabrita. Con gusto, la de, again. sí. Again, again, again. That will be the pronunciation, ¿ok? Se escribe again, pero yo no la digo o así, sea, si así se escribe. La pronunciación sería uh, again, again. And sorry, le I'm sorry, what's your last name? Again, again, una vez más, again. Le pregunta, porque él, él le dice, hey, discúlpame, eh, des ¿cuál es tu apellido otra vez? Porque el apellido está... Eh, difícil tal vez, ¿verdad? Para acordarse. Entonces viene y él le dice, disculpa, ¿cuál es tu apellido otra vez? Y ella le dice, es Miller, porque ella le había dicho, yo me llamo Jennifer Miller, pero a él se le olvida. Entonces, again, Francisco, again, again. Nice. ¿Alguien más que tenga duda de alguna palabra o pronunciación? No tengan pena, no tengan miedo, pregunte. ¿No? Bien, eh, vamos a ver, cuando usted quiera saber el significado de algo, recuerde que nos vamos a ir poquito a poquito, poquito a poquito, nos vamos a ir metiendo en el idioma, ¿ok? Le voy a dejar acá en el chat, tome nota, una pregunta. Usted me quiere decir, mire, teacher, y qué significa tal cosa. Ya no me va a decir, mire y eso qué significa. Usted me va a decir, teacher, what is the meaning of again? Ahí me está preguntando qué significa la palabra again. Usted me quiere decir, ¿qué significa eso de last name? Usted me va a decir. Uh, Teacher, what is the meaning of last name? ¿Ok? Tome nota y así me lo va a decir a partir de este momento. Y no me va a decir, ah, pues ya no pregunto. No, pregunte, practique la pregunta para que usted la pronuncie bien. Y usted me puede decir, ay, es que yo no pronuncio bien. Pues por esa más razón usted la debe de practicar para que logre la pronunciación correcta. ¿Ok? So, what is the meaning of? Así me va a decir cuando usted quiera saber el significado de una palabra. En la línea, obviamente, que yo he puesto ahí, va a poner usted la palabra, ¿verdad? Aquí usted quiere saber. So, what is the meaning of uh, nice? Ah, gusto de conocerte en este caso. Nice to meet you. Bien, ¿estamos bien hasta este momento? ¿Se está comprendiendo todo? ¿Vamos bien? Nice. Vamos a ver. Por ser la primera vez, quisiera ver si de casualidad hubiera voluntarios que quieran leer esta conversación. Pueden levantar su manita virtual. ¡Ey, qué bueno! Hay muchos voluntarios. ¿eh? ¡Ey, qué genial! Nice. Amazing. Ok, eso me gusta. Que hayan muchos que quieren participar porque les digo les comento si no hay voluntarios van a haber víctimas y nadie quiere ser una víctima verdad mejor ser voluntario bien gracias a todos los que levantaron la mano ahí tenganla porque vamos a hacer la conversación vamos a ver vamos a iniciar con eh, José Roberto you will be Michael M Jacqueline Heidi you will be Jennifer ok? so Roberto, usted lee lo de Michael y Jacqueline va a leer lo de Jennifer. So, go ahead, please. Now. Hi, my name is Michael Otto. You are on mute. Jacqueline está en mute, está en silencio. No ha activado el micrófono. Oh, perdón. Go ahead. Uh, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Millet. Yay, nice, very nice, okay? So, vamos a ver algunas palabritas, nada más, okay? I'm um, aquí um, I'm sorry, ¿okay? Sorry es disculpa ¿okay? Usted me quiere decir, "Ay, disculpe." Sorry, dígame sorry, ya no me diga "disculpe," dígame "I'm sorry." I'm sorry, lo siento, okay? Usted tiene que empezar a usar las cosas más básicas que vamos viendo desde ya. No espere llegar allá, no, es que ya en el otro módulo voy a hablar. En este tiene que hablar usted, ¿okay? Bien. Um, nice. Vamos a ver. Edwin Ernesto, usted es Michael yeah. y Carla. Liliana, you are Jennifer, so go ahead, please. Okay. Hi, my name is Michael Aura. Um, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. Um, What's your last name again? It's Miller. Yay, nice, perfect, very nice, good pronunciation. Yo creo que ustedes ya vienen de otros cursos, ¿verdad? Ya los escucho me, me bastante encaminados. Entonces, eso es bueno, hay una base, pero recuérdese que... Eh, tenemos que partir de cero porque pueda que yo ya esto, ay yo ya sé eso, ¿qué es? Pero tal vez el que tengo a la par ahí en la pantalla no sabe. Entonces, por eso se inicia desde cero, pero eh, vamos avanzando, ¿ok? Muy bien. Thank you, Edwin, and thank you um, for the participation, ¿ok? Vamos a ver una parejita más por cuestión de tiempo y vamos a ver. Francisco, Francisco, usted es Michael y uh, Jennifer Raquel, usted va a ser um, Jennifer, porque Jennifer ya tiene el nombre, así que go ahead. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, got your lunch. Uh, I'm sorry, what's your last name again? It Miller. Okay, nice, perfect, okay. I'm sorry, what's your last name again? What's your last name again? Okay, nice, okay, perfect, perfect. So, vamos a continuar. Yo sé que muchos quieren participar y, y que me pregunte a mí, yo quiero leer, pero... Vamos a hacer otra actividad, ¿ok? Tenemos que ir avanzando, ¿ok? Look, we have right here first names and last names, ¿ok? So, por ejemplo, my first name is Luz. My last name is Guzmán, ¿ok? Primer apellido, primer nombre, I'm sorry, first name, primer nombre y last name, el apellido, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo a... Um, Vamos a ver, si yo le pregunto a Gabriela, Gabriela Guzmán, dice Gabriela Guzmán, si yo le digo Gabriela, what is your last name? ¿Cómo me va a responder? Eh, what is last name, Guzmán? Ok. What is your last name? Se lo voy a colocar acá en el chat por si desea. Tomar nota de la pregunta. What is your last name? Yo le estoy preguntando, ¿cuál es tu apellido? Usted me va a responder. Your la, your, your la, eh, no, my last name, Guzmán. No, no, my last, my last name is, is Guzmán. Perfecto, ahí la dejo la respuesta. Esa es la forma correcta. Usted me va a decir, ¿mi apellido es? Y el my. apellido. Ok, my last name is my Guzmán. Name. I like uh -huh. your last name, Guzmán. <laughs> okay. me, me gusta el apellido de Gabriela. <laughs> ok, so Como familia. nice. So familia, ya veo. Ok, vamos a ver. Ahora, si yo le pregunto a eh, Brenda, Adriana, what is your first name? ¿Cómo me va a responder? Um, my first name is Adriana. Perfect. What is uh, your first name? Okay, cuál es tu primer nombre. Le estoy preguntando, right? Ahí está la pregunta. Y la respuesta sería: my first, first. Ok, no fierce. No me vaya a decir fierce. My first. My first name. name ok. Name. Is. Y ahí me va a poner su nombre y esa es la respuesta. My first, my first name, name is. is. Y ahí dice el nombre, ¿ok? Bien, fíjense bien en la pronunciación, ¿ok? Véame, véame a mí. Yo no digo name así, yo no le hago así. Mire, my first name. Mire, no se miran los dientes. Diga usted ahí, aunque estamos en mío, diga. Name. Y si usted enseña los dientes, quiere decir que lo está diciendo mal. Name, así no. Ok. Name. Name. Ok. Mañana que pregunte si yo le veo los, di los dientes, es que lo está diciendo mal. Ok. Tiene que cerrar la boca, así como que une los labios. M, porque es una M. M, ok, name, name, ok, no me vaya a decir first, first, my first name is, ok, first name, last name, ok, nice, uh, vamos a ver, le vamos a preguntar ahora a, ah, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, eric daniel what is your last name eric daniel my last name is herrera perfect there you go ahora de eric listen eric choose one of your classmates and ask one of the questions okay Eric, usted ve ahí a los compañeros y va a seleccionar a uno. Especialmente pregúntele a los que no han participado. Y le puede preguntar cualquiera de las dos preguntas. Usted le puede decir, ¿What is your last name? o ¿What is your first name? Cualquiera de las dos preguntas. Escoja a uno de sus compañeros y le hace una de las dos preguntas. Please. Ok. Eh, Brenda. What is your first name? Mm -hmm. Brenda. Mm -hmm. My first, first name is Adriana. Nice. Okay, now okay. Brenda. Thank you. Brenda, choose one of your classmates and ask one of the questions. ¿Y qué es eso de classmate? ¿Qué usted está diciendo? Classmate significa. Compañero de clase. Ok. Classmate. El compañero que usted tiene aquí. Ok. Yo le estoy diciendo, escoja uno de sus compañeros. Brenda Adriana, choose one of your classmates and ask one of the questions. Um, ok. what is last name hmm? my, last, my last name is Arely. perfect okay last name first no me diga fears ya dijimos right first so elisa choose one of your classmates again in um, one of the questions Elisa, uno nada más de sus compañeros. Beatriz del Rosario. Ok. What is your first name? Uh -huh. ¿Dónde está Beatriz del Rosario la respuesta? No la escuchamos, quizás tiene problema ahí con él micrófono porque si ya lo desactivó Beatriz pero no se le escucha nada hable no Beatriz verifique ahí su conexión porque puede ser el audífono el micrófono eso es algo que también usted tiene que ver todos tenemos que hablar a cierto punto para verificar que sirve nuestro micrófono porque cuando yo le pregunte usted tiene que contestar Ahí, Beatriz, no se preocupe, ¿ok? Pero valide qué es lo que está pasando porque no le escuchamos. ¿Ok? Sí, desactiva ahí el, el micrófono, pero no se le escucha. Puede hacer su headset, ¿ok? Bien, entonces le va a responder eh, Agustín Alexander. Responda usted la pregunta, por favor. The question was, what is your uh, first name? My first name is Santa María. That would be your last name. First name, primer nombre. My, my first uh -huh. name is Agustín. Perfect, ahí está bien, ok, muy bien. First. Ya dijimos, no me vaya a decir fierce, así se escribe, right? Fierce, pero la pronunciación es. First, ok, excelente. Vamos a ver, eh, le vamos a preguntar a los que no tienen cámara. ¿Quiénes son los que me han apagado la cámara? Y por qué no tienen cámara. Por aquí está Claudia Jocelyn, Carraliana, Juan Carlos, Arelino. La miro por ahí. Y recuerde, deben de estar los dos nombres en la plataforma porque si no pueda que tenga problemas hay varios ahí que solo tienen un nombre y un apellido por ejemplo Verónica Pleites Arely Pérez eh, solo tienen un nombre y un apellido y Ayer quedó clara la indicación que usted debe de asegurarse que usted está conectado con dos nombres. Gabriela Guzmán, igual, valida en esa parte. Carla Liliana, go ahead. Sí, estoy conectada. Tengo activa la cámara, teacher. Solo ah, ok. Que tengo sesiones. Sí, exacto, no se preocupe. Ahí está bien, ahí está conectada en dos dispositivos. No hay problema. Bien, como les digo, eh, por mí... Créame que no hay ningún problema si usted quita la cámara. O sea, por mí no hay ningún problema, pero estas sesiones están siendo grabadas y el día de mañana son auditadas. Entonces, pueda que en una auditoría, casualmente, inglés corporativo revise y diga: bueno, Fulano dio asistencia y no estaba la cámara. Entonces, le pueden dar una observación. Claudia Jocelyn go ahead. Y igual, teacher, tengo dos dispositivos conectados. En uno tengo la cámara porque la ah, compra okay. no tiene. Ok, ah. Claudia, gracias por la aclaración. No se preocupe. Bien, eh, miren, el tiempo pasa súper rápido. Miren, ni sintió la hora por donde se fue. Ni tiempo de dormir se le quedó, ¿verdad? Mi modo, aunque son las 10 de la noche ahí. Disculpen a los que no les he preguntado. Prometo preguntarles mañana. Okay, venga afilado, venga listo, porque mañana todo lo que hemos visto hoy lo vamos a preguntar mañana, okay? Usted no se ponga nervioso, verdad? No se ponga preocupado, más bien revise la, las preguntitas que anotó, las cositas que anotó, revíselo para que se le vaya quedando, okay? Por cuestión de tiempo debo de validar la asistencia. Recuerde como le dije el día de ayer. Eh, se pasa asistencia dos veces, pero al final yo nada más voy a mencionar los nombres de los que no tienen asistencia. Es decir, que el que no me contestó al inicio, yo voy a validar la asistencia al final. Entonces, si no escucha su nombre es porque usted ya tiene asistencia. Nada más voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Agustín Alexander Santa María. Present. Present, nice. Beatriz del Rosario. Beatriz, usted es la del problema del audio. Ahí tiene ya su asistencia. Claudia Jocelyn. Present. Thank you. Al principio pasó así, pero mi nombre lo dijo Roselyn y Jocelyn, o no sé si así se dice. Ah, ok, perdón. perdón. Entonces ahí yo me pude haber equivocado. Pero ya tiene asistencia, no se preocupe. Uh, Flor Elizabeth. Flor Elizabeth. Gabriela Areli. Present. Thank you. Gabriela Elizabeth. Present. Nice. irpin Roberto. irpin Roberto. Jorge Antonio. I'm here. Nice. Josué David. Josué David Valencia. Josué David Valencia. No está. Bien, vuelvo y repito. Si no escucho su nombre es porque usted sí ya tiene la asistencia, ¿ok? Gabriela, no sé si tiene alguna duda o pregunta. Eh, sí, fíjese que yo entré un poquito tarde ahora porque estoy sacando una certificación de ventas de apps ahorita, entonces por eso puedo entrar ahora y mañana porque dos días dura el curso, entonces estoy, estoy entrando un poquito quizás 15 minutos después. Ok. Eh, y este, solamente eso, ¿verdad? Sí. Que entré un poquito tarde y la, ayer no pude terminar este. Lo de los lo, dos días que tocan ahora y mañana, los voy a terminar el día miércoles llenando todos lo, los módulos porque estoy sacando un, un máster de marketing también, entonces estoy un poquito topada con las tareas. Dios. Pero sea. sí, <laughs> sí las sí la voy a terminar ahora. Está bien, no se preocupe, Gabriela, igual para todos. Usted no responde la asistencia al inicio, no se preocupe. Porque al final la voy a volver a pasar. Y ya sea que responda al inicio al final, es lo mismo. No va a tener más asistencia porque responde dos veces. Es lo mismo, ¿ok? Por okay. eso se hace dos veces para que porque pueda que haya un imprevisto, me, me, me entré dos minutos tarde, hay algo que hacer, mi trabajo, mi estudio, lo que sea. Entonces, por eso se pasa dos veces. No se preocupen que siempre la asistencia la van a la van a tener. Ahora, gracias. con la plataforma, gracias, Gaby. Con la plataforma, pues usted tiene hasta el jueves a la medianoche para tener completa la sección 1 y 2. Lo que yo les recomiendo es ir avanzando para no estar el jueves, ¿verdad? Sino el jueves le va a tocar poner una gran perolada de café cuando termine la sesión y quedarse porque tiene hasta la medianoche, entonces para evitar ese de velo que ya hasta las 10 ya es desvelo y no más, ¿verdad? Vaya trabajando, dedíquele tiempo en su hora de almuerzo, organícese, vea cuál es el momento más apropiado para usted avanzar y si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor me puede escribir, pero ya le dije que me va a detallar en el ejercicio 1.8, mire, yo no, no entiendo la pregunta 2, así para yo poder ayudarle más fácilmente, que usted me diga, en uno de esos, ¿verdad? ¿Cuál, verdad? Entonces, time is over. Disculpe el desvelo, lo estoy desvelando cuatro minutos. Eh, ¿cómo dijimos que nos vamos a despedir ahora? Good night. Good night, okay? Good night teacher, good night, night. Good night classmates, okay. classmates, okay? See you tomorrow, okay? Bye bye. Oh, see you tomorrow, bye bye. Bye bye.